Antorcha TV. Continúa sin interrupciones la construcción del proyecto de un nuevo armadillo de los Infante, el cual se inició hace 4 años con los gobiernos antorchistas. El cambio es evidente y la transformación de las comunidades se ve reflejada en las obras y servicios que cada ciudadano necesitaba. En ese sentido, a lo largo y ancho del territorio armadillense, hoy podemos ver pavimentaciones de caminos, electrificaciones de comunidades, arreglo de calles, mejoramiento de instituciones educativas, construcción de plazas, sin olvidar que constantemente se les entrega medicinas y despensas a las personas más necesitadas. Que sea por un nuevo armadillo de los Infantes, lo cual lo tenemos que demostrar con obras, con trabajo, para el pueblo y que la misma gente mire que es un nuevo armadillo de los Infantes. El presidente municipal antorchista Rutilo Ramírez Roque manifestó que continuando con este proyecto, se han realizado múltiples gestiones estatales y federales para que sigan fluyendo de manera ininterrumpida más recursos. Nos hemos convertido en gestores permanentes en todas las peticiones. Hemos invitado a nuestra gente ante las distintas dependencias de gobierno y con gran satisfacción, hoy les podemos decir que ya estamos cosechando los frutos de este trabajo. En próximos días, estaremos dando el arranque de varias obras muy importantes como son reencarpetado del camino del entronque carretera 57 a San Nicolás Tolentino, en el tramo de Presita de la Cruz, a Paso del Águila, que consiste en aproximadamente 11 kilómetros, así como Pozo del Carmen a cabecera municipal, 9 kilómetros, y carretera Los Matías a San Cayetano, aproximadamente 3 kilómetros, pavimentaciones de calles y la segunda etapa de la unidad deportiva. Pues hay varias obras proyectadas. En todo el municipio hay varias obras, como electrificación de redes de agua potable, repavimentación de carreteras y arreglo de calles en varios pueblos del municipio. En La Concordia, pavimentación de calles, en Arroyondo, en Puerta de Refugio, ampliaciones de redes eléctricas, en Pozo del Carmen. Y una muy importante, la terminación de la unidad deportiva en La Concordia, que es una obra que va a sacar adelante al municipio porque es una obra la número uno en el municipio y de las mejores de los municipios vecinos. Estamos realizando proyectos para perforar pozos en Palomas, en Puerta de Refugio y uno en la cabecera municipal. Nosotros gestionamos todas estas obras gracias a la organización de Antorcha Campesina, donde gracias al apoyo de toda la gente de Armadillo que se ha organizado, la cual nos ha dado fuerzas para sacar adelante todos esos programas. Gracias, ¿verdad? Gracias a la gente de todo el municipio, de todas nuestras comunidades que nos están apoyando, que nos han apoyado. Y pues gracias a la gente también, a nuestro presidente, Rutilo Ramírez Roque, que también él pues pone mucho de su parte, también nos apoya mucho y hemos tenido muchos apoyos de él. Aparte, también, ¿verdad? Gracias a nuestra gente, también a toda la gente que nos apoya, que es a la organización de Antorcha Campesina. Gracias a ellos, nosotros estamos pues viendo muchos cambios, estamos trabajando bien y pues poniendo todo el empeño, ¿verdad? De estar bien, de salir adelante con todos esos trabajos, gracias a nuestro presidente. Y gracias a la gente que nos apoya y gracias a los también a la gente que tenemos, a nuestros diputados federales, antorchistas, que también gracias a ellos hacen mucho el esfuerzo por ayudar a la gente campesina, que lo necesitamos mucho. Antorcha TV.